Alabado sea Jesucristo. Buenas noches. Qué gusto poder saludarlos por este medio. La comunidad de Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora de la Soledad y San José, Puebla, México, hemos preparado, en honor de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, este homenaje de amor y alabanza a ella. Además, agradecer a ustedes su presencia en este canal. Sean bienvenidas, bienvenidos. Déjame que yo te cante, oh hermosura del Carmelo, todo el afán y el anhelo de mi corazón amante. Damos inicio con el canto, oíd mi voz, del compositor Fray Nicanor de Jesús, Carmelita Descalzo. Gracias.
Madre del Amor, compuesto por nuestra hermana Gema María de la Misericordia de Dios, surge de un momento oracional en su discernimiento vocacional, siendo María ese modelo de seguimiento, abandono, fe y humildad. Este canto expresa ese momento de decir: Madre, yo te confío y entrego mi vocación. Bienvenidos a los que se acaban de conectar para acompañarnos en este homenaje que se preparó en honor a Nuestra Madre Santísima del Carmen. Yo soy la hermana Leticia de la Madre de Dios. Yo soy la hermana Gema María de la Misericordia de Dios. Yo soy la hermana Elizabeth Guadalupe de la Santísima Trinidad. Yo soy la hermana María de los Ángeles de San José. Hace tiempo nos hicieron una invitación para colaborar en un concierto y aparecimos por primera vez en YouTube. De allí surgió la iniciativa de crear nuestro propio canal, con la incertidumbre de qué podía pasar.
Hoy, gracias a tu apoyo, ya somos más de 500 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que nos sigan acompañando en esta aventura carmelitana que hemos iniciado. Les recordamos que nos encuentran en YouTube como Carmelitas Descalzas de la Soledad, Puebla. Este canal tiene un tinte peculiar. Compartir nuestro carisma teresiano-sanjuanista en la poesía, en el canto, en la oración, en nuestro diario vivir, para llegar a muchos corazones y así suscitar miles de experiencias con Dios. Cuando eres tocada por Dios, siempre quieres compartir ese gozo y formar amigos fuertes en Cristo. Por eso recuerda compartir y activar la campanita de notificaciones. Son muy importantes sus comentarios, sus inquietudes, para que este testimonio llegue a más personas. Los invitamos a seguir disfrutando de este concierto. Estrella luminosa, aurora celestial, ampara bondadosa a este pobre mortal. Alegra en tus destellos el triste corazón y mándanos con ellos tu santa bendición. La necesidad inmensa de Dios y los anhelos profundos de palpar a la madre, hermana y a la amiga son los sentimientos que expresa este canto titulado Eres mi estrella, composición de nuestra hermana Gema María de la Misericordia de Dios. Eres la hermosura de
San Simón Stock, uno de los primeros superiores de la orden, suplicaba a Nuestra Señora que librara de las tribulaciones que pasaba el Carmelo y le diera una señal visible de benevolencia aún entre los perseguidores. La Virgen María se le apareció y le entregó el escapulario como signo de amor y salvación. Esto ocurrió un 16 de julio de 1251 en Cambridge, Inglaterra. Continuamos con el himno más antiguo que se conoce en honor de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, Flos Carmeli. El santo escapulario es prenda celestial, precioso relicario de gracia sin igual. Protege a quien le viste de modo singular y en todo mal asiste en tierra y en la mar. En nombre de toda la comunidad, agradecemos su presencia en este homenaje. Antes de despedirnos, les compartimos que nuestro monasterio, este pequeño palomarcito, está formado por 14 hermanas, 13 profesas y una postulante. Para finalizar, nos disponemos a recibir la bendición de nuestra Madre Priora,
Reina María de la Divina Misericordia. ¡Viva la reina y hermosura del Carmelo! Que nuestra Madre Santísima del Carmen los bendiga, los proteja y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.